Okay. Repito. A ver, me confirman por favor con pulgar arriba cuando puedan visualizarme el archivo. Sí, ya lo pueden visualizar. Qué raro, a mí no me parece que lo están visualizando. No, ok, me imaginaba que no, porque que no me aparece. A ver un ratito. Déjame compartir. A ver, creo que ahí ya se va a poder visualizar, ¿sí? ¿Me confirman, chicos? ¿Ya aparece? Excelente. Gracias, muy amables. Bien, chicos, empezamos con nuestra sesión. Segundo tema, segunda sesión, contrato laboral. ¿Qué puntos vamos a conocer el día de hoy? Uy, se fue al final. Vamos a conocer lo que es un contrato laboral. Existen los contratos para adolescentes, tipos y variables, modalidades de contratos de trabajo, cuándo se puede suspender, anular, cancelar, rescindir un contrato laboral, términos de contrato. Se volvió a mover el archivo. Creo que no lo están viendo, ¿verdad? Sandrita, me está saliendo un mensaje que me sale que soy coorganizador y luego me dice que no lo soy. De repente por ello es que está el archivo dejando de proyectarse. A ver, porfa. Dejaron de verlo, ¿verdad? Sí, a mí también salió. A ver, porfa, Sandrita, ayúdanos, no sé, creo que ahí. Ok, voy a volver a compartirlo. Lo dice Sandra que ya lo configuró. Ok, excelente. Gracias. Ahora sí. Y finalmente vamos a ver lo que es el día de hoy. Vamos a conversar lo que es contrato de locación de servicios. ¿Qué son? ¿Cuándo los puedo utilizar? ¿Qué derechos, beneficios tiene? ¿Qué restricciones tiene una persona bajo esa modalidad de contrato de locación de servicio? ¿Ven? Al finalizar de la sesión de hoy día, lo que esperamos lograr juntos es que todos tengamos los conocimientos sólidos sobre lo que son los contratos laborales en nuestro país. ¿Cuáles son? De por qué elijo uno y otro tipo de contrato, cuándo puedo incurrir en alguna falta, cómo realizar un contrato de trabajo, etcétera. Bien, chicos, ¿alguno de ustedes tiene una idea, una conceptualización de lo que es un contrato laboral, contrato de trabajo? ¿Tenemos alguien alguna idea, un voluntario? ¿Alguien? Me gusta poder primero por el chat, si no desean activar su micrófono. ¿Qué es un contrato de trabajo con sus propios términos? ¿Qué entendemos? Creo que en algún momento de nuestra vida hemos firmado un contrato de trabajo, ¿verdad? ¿No? No hay problema. Es un acuerdo de dos partes, nos dice Miriam. Sí, correcto, Eiler. Es un trato entre un empleado y un empleador, correcto. Sí, también se ajusta la definición. ¿Alguien más, chicos, que quiera dar su apreciación sobre qué es un contrato laboral? Es un pacto firmado por ambas partes con las condiciones, deberes y derechos de cada uno. Aceptación con el empleador. Ok. Bien, pacto entre una entidad con un empleado. Es un documento en donde el empleado pactan los acuerdos. Es un acuerdo legal, bien y servicio. Bien, en realidad las definiciones que están dando se ajustan, sí, a lo que es en sí un contrato de trabajo. Vamos a construir ya nuestra clase de hoy día. Y un contrato laboral no es otra cosa que un acuerdo, un pacto, un compromiso entre un empresario y un trabajador, entre un empleador y un empleado. ¿Ok? Y en la cual se ofrecen servicios, en la cual el trabajador ofrece sus servicios a cambio de que el empleador le retribuya con un salario, una percepción en este caso económica.
Bien, Rocío nos pone, es un acuerdo entre un empresario y un trabajador por el que se ofrece sus servicios al empresario a cambio de un salario. ¿Correcto? Bien, el contrato laboral supone derechos y obligaciones. Yo siempre soy muy, muy insistente en el tema del contrato laboral. Cuando realizamos como empresa los contratos, tenemos que ser lo más explícito posible, lo más detallado posible. ¿Por qué? Porque el contrato laboral es aquel documento en el cual se van a estipular todas las condiciones, todas las, digamos, las reglas de juego en esta contratación. Se va a estipular el tema salarial, el horario de trabajo, la jornada de trabajo, el centro de trabajo, el puesto que va a tener, también las faltas que pueden ser causal de despido inmediato o disolución del contrato. Los beneficios, obligaciones que tiene el trabajador. Entonces, tenemos que tener la mayor cantidad de información clara y detallada ahí, puesto que cuando hubiese algún problema, podemos recurrir al contrato para poder tomar las acciones que necesitamos. Por ejemplo, si yo no especifico en el contrato un horario de trabajo o una jornada de trabajo, entonces, ¿cómo luego yo puedo de repente molestar o sancionar o suspender a un trabajador si incumple con el horario de trabajo, si yo no le he especificado por escrito cuál es su horario de trabajo? ¿Ok? Entonces tenemos que poner la mayor cantidad de información de ahí. A veces hay empresas que tienden a hacer sus contratos muy pequeños, pero hay algo que siempre va a caracterizar el contrato, que un contrato laboral siempre descansa o siempre está apoyado bajo el sustento de alguna norma, de algún decreto legislativo en el cual él se respalda toda la contextura o la estructura del contrato. En nuestro caso, para el sector privado, el decreto legislativo 728, que conversamos en la sesión anterior, el cual descansa o apoya todo un contrato. Es por eso muy importante en la parte superior de los contratos de trabajo. Les indicamos, por ejemplo, a través del presente documento, se acuerda o acuerdan ambas partes realizar la contratación bajo la modalidad de necesidad de mercado, suplencia, lo que sea, que también vamos a ver en un momento más, por parte del empleador, por ejemplo, la empresa Frutas S.A. y con el trabajador, el señor Juan Reyes, con DNI tal, dirección tal. Este contrato se encuentra sujeto bajo el decreto legislativo 728, el decreto supremo 003-97, que es el vigente que respalda la ley de fomento del empleo. Entonces, cuando nosotros hacemos eso en la cabecera del contrato, nombramos, tipificamos el decreto supremo o legislativo sobre el cual está sustentándose el contrato que estamos haciendo. En automático, el contrato básicamente se ampara de toda la reglamentación que tenga el decreto legislativo. Voy a hacer un poco de paréntesis y hablar un poco de leyes. El Congreso cuestiona, legisla, propone, aprueba, el Ejecutivo, perdón, también aprueba y se procede a promulgar. Ese es el nacimiento de una ley, de una legislación, de un decreto. Decreto supremo es lo que sale ya por el gobierno, por el ministerio. Entonces las leyes salen por el Congreso. Pero una ley es letra muerta si no está reglamentada. ¿Qué quiere decir? Si no está especificado cómo funciona. Por ejemplo, yo puedo crear mañana, soy congresista, no se aprueba en el Congreso y de repente se aprueba la ley de, a ver, del trabajo para personas, a ver, trabajo para personas extranjeras en nuestro país, por ejemplo. ¿Okay? La ley es eso. Por la presente, hasta la fecha tal, se aprueba la ley tal que permite trabajar a los extranjeros en todo nuestro país, por ejemplo, ¿no? Le estoy dando un caso así. Entonces, esa es la ley, ese es el encabezado, ese es el objetivo, se pone una descripción, pero hay que reglamentarla. Por ejemplo, la reglamentación ya abarca en decir, de repente, de qué edad mínima puede empezar a trabajar ese extranjero,
en qué rubros puede trabajar, qué obligaciones va a tener, hasta cuándo puede trabajar, qué documentación debe presentar, etc. Entonces, la reglamentación es todo aquello que regula para que la ley pueda cumplirse. Entonces, en el tema laboral, el decreto legislativo que actualmente existe, el decreto supremo también, lo que hace es ver su reglamentación. De repente yo en mi contrato de trabajo no especifico que la persona tiene que trabajar 8 horas diarias, pero en el decreto supremo, decreto también legislativo, esos dos, ya está puesto dentro de su reglamentación que el horario o la jornada, perdón, de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Entonces no lo puse en mi contrato, pero el trabajador me quiere decir, señor, no dice que tengo que trabajar 8 horas diarias, sí, pero el contrato claramente dice que se ampara en los decretos legislativos vigentes del trabajo y fomento del empleo, el cual en su reglamentación viene ya indicado que tiene que trabajarse 8 horas diarias o 48 horas semanales, que tienes derecho a un día de descanso a la semana, que también tienes derecho a 30 días de calendarios para vacaciones una vez que cumplas 12 meses de trabajo, que tienes derecho a beneficios sociales, que tienes derecho al seguro, que tienes derecho también a poder cumplir la política de seguridad y salud que establece la ley. Entonces, ya viene dentro de mi reglamentación. Así que si en algún momento hemos hecho contratos y no hemos sido específicos con las cláusulas, pero sí hemos hecho referencia al decreto legislativo que lo ampara, nos podemos apoyar de la reglamentación para poder aplicar sanciones, tal vez ceses, amonestaciones, lo que queremos considerar. Pero aún así, no exhibe de repente que ciertas peculiaridades que puede tener la empresa, políticas internas, se tengan que sí poner ya explícitamente, tipificar en el documento para que ya el trabajador tenga conocimiento. Esta reglamentación de la ley, del marco normativo, es general para todas las empresas. Pero de repente mi empresa tiene también que considera, por ejemplo, que un trabajador que me llegue, no sé, de repente acumulando todo el mes, me llegue a 300 horas de tardanza, lo cual ya lo convierte en una causal de vinculación, yo lo pongo en el contrato, el trabajador acepta, por eso el contrato es un acuerdo bilateral, entonces yo lo puedo desvincular, porque es un acuerdo que se ha puesto. ¿Okay? Pero no es un acuerdo que está en norma para todas las empresas, no está dentro de la reglamentación de la ley. ¿Okay? ¿Vamos comprendiendo? Entonces, la ley, cuando yo creo un contrato, tengo que hacer referencia obligatoriamente sobre qué ley se ampara para poder apoyarme en la reglamentación. Pero eso no me limita a que yo pueda agregar ciertos puntos que normalmente de repente son políticas internas, políticas propias de la empresa. ¿Vamos comprendiendo, chicos? Pulgar arriba, los que vamos comprendiendo, ¿sí? Y si no me consultan, por favor, entonces le hago esa pequeña introducción al realizado para poder tener claro. El contrato laboral, el contrato de trabajo, el contrato de alquiler, el contrato de arrendamiento, el contrato nupcial, no es otra cosa que un acuerdo de ambas partes. Contratan, acuerdan, pactan, llegan justamente a poder transar un beneficio para ambos, lo cual genera obligaciones para las dos partes. Obligaciones y derechos. Derechos y deberes para las dos partes. ¿Ok? La ley permite formalizar el contrato de trabajo también, chicos, escuchemos, de manera oral. No necesariamente tengo que tener un documento escrito para que yo esté contratado. Si yo también puedo ser contratado de manera verbal y tiene validez. No. ¿Perdón? Guillermo Afán, tienes tu... Ajá, gracias, Guillermo. Entonces, también existe el contrato de manera verbal. ¿Ok? Por ejemplo, el gremio de construcción civil. El gremio de construcción civil es un régimen especial. El régimen especial en el cual se le contrata a ciertas personas que están dentro del registro como trabajadores de construcción civil. Ellos, por ejemplo, no firman contrato. No existe el contrato escrito. Repito, no existe el contrato escrito para el personal de construcción civil. Lo que se hace
es que ellos anualmente su gremio de trabajadores de construcción civil renuevan lo que son las adendas, los convenios que hacen, y eso es la base en la cual descansa el personal que pertenece al gremio de construcción civil. Pero pertenecer a ese gremio implica estar registrado dentro del Ministerio de Trabajo en una opción que se llama Registro Especial de Trabajadores de Construcción Civil, el famoso RET, RETCC. Entonces, tengo que estar registrado que soy trabajador de construcción civil. Tengo que tener los documentos, pagar un derecho y ya estoy ahí. Entonces, como yo estoy acreditado, estoy bajo esta norma, bajo este régimen. Por consiguiente, no firmo contrato. ¿Y cuál entonces el profesor es el aval que esa persona pertenece a una empresa? Es el famoso alta de registro. Cuando un trabajador ingresa a laborar, la empresa tiene que realizar un registro en la página de la SUNAT, una opción que se llama T-registro, altas. Ahí se ingresa el DNI de la persona, nos sale sus datos, qué régimen pertenece, qué salario va a tener, qué puesto va a mantener, su cuenta de banco, qué nivel de estudio tiene, qué está en FP o NP, en qué FP estás, si es sistema privado, si va a tener SSTR, si va a tener salud IEPS, etcétera. Toda la estructura de la contratación lo pongo ahí y lo registro y lo grabo y lo imprimo. Ese alta, que sí se llama alta de registro, yo lo imprimo y le entrego una copia al trabajador, hablo de construcción civil, y le entrego la copia y para él ese es su documento que está ya inscrito en tal empresa. Para las personas que no son construcción civil, igual tengo que registrar, pero la diferencia es que a ellos sí le tengo que hacer contrato. ¿Vamos comprendiendo? Entonces, si ustedes en ningún momento postulan o quieren trabajar régimen de construcción civil, hay que tener en cuenta, no se hace contrato. Pero sí les pedimos a las personas que evidencien con su carnet de red que están inscritos en el régimen de trabajo de construcción civil. Vamos, chicos, comprendiendo ahí mientras voy leyendo las preguntas. Pero en el caso de los que hacen prueba de 3 meses, reciben también una constancia de laburo o prueba. Bueno, estamos todavía empezando con los temas de contrato, Heiler. Pero bueno, te voy a contestar tu pregunta. Todos reciben su certificado de prueba. O certificado de trabajo. De manera verbal será indeterminado, sí. Cuando es alguien de manera verbal, se convierte en indeterminado, salvo los regímenes, como acabo de hablar, César, de construcción civil. No te vuelves indeterminado, porque la misma cláusula que anualmente se renueva también estipulan ahí las condiciones de desvinculación. Verbal, escrito, expreso, táctico. A los obreros del caso del régimen de construcción civil se les puede hacer firmar un contrato por temporada hasta el tiempo que dure la obra. No, Yemina. Por eso estoy explicando claramente, no firman contrato de ningún tipo. Lo que tienen ellos, Yemina, que presentarte es su carné, que voy a escribir abajo, el RET, en el cual están inscritos ellos. Si ellos tienen ese carné, están sujetos a los pactos anuales que realiza el Gremio Nacional de Construcción Civil. Entonces, ellos saben que no tienen contrato. ¿Qué pasa si le llegó a la SUNAFIL al contribuyente y no registra a algunos trabajadores? ¿Cómo se puede subsanar? Miriam, lo que estás preguntando ya son registros de trabajadores. En realidad, la SUNAFIL indica que se tiene que registrar al trabajador el máximo el mismo día que inicia. Pero igual el inspector te puede dar la opción, si desea, de que lo regularices el mismo momento que él está y le presentes que ya lo escribiste. Si no quiere y no está de humor el inspector, te aplica de frente a la puerta. Porque eso es una observación subsanable. ¿Una empresa de construcción civil puede dar un contrato sin ser registrado al gremio? Volvemos a la misma pregunta. Aileen, construcción civil no da contrato. Repito, no da contrato, Aileen. Así que tú me preguntas, ¿puede dar un contrato? No, estoy indicando que no hay contrato. Entonces, no puede dar un contrato. Y si contrata a alguien, a algún trabajador que no esté dentro del gremio de construcción civil, y lo contratas, es que no es un trabajador de construcción civil. Y si lo metes al rubro de construcción civil como obrero, oficial, operario, que se llama, vas a tener una contingencia, porque no lo está. Lo puedes poner de repente en el área de almacenes,
en el área logística, tal vez como tareador que te controle las asistencias, pero en el giro del negocio como personal operativo no lo podrías poner. Y si lo vas a poner como almacén, como cosas así, aún así yo sugiero, porque el rubro de construcción civil lo fija el giro del negocio de la empresa. Y la empresa de construcción civil pues tiene que manejar su personal así, salvo el personal administrativo. El personal administrativo tiene otro tratamiento porque no es directamente de la obra, ¿okay? Pero el personal de la obra sí. Y vuelvo a repetir, no hay contrato para el personal de construcción civil. Los que no son directamente de construcción civil sí firman contrato, ¿okay? ¿Quién puede firmar un contrato? Un contrato está facultado de ser firmado por las personas que tengan de 18 años para arriba, que ya se considera como una persona mayoría de edad. ¿Okay? Pero ¿qué pasa, profesor? Entonces, yo he escuchado que también puede firmar un adolescente puede trabajar, he escuchado incluso en la misma SUNAFIL que existe el trabajo de adolescentes, ¿cómo es ahí? Pues sí, en realidad existe, ¿no? Justo lo vamos a conversar ahorita. El trabajo de adolescentes está dividido básicamente en dos rangos de edades, entre los adolescentes que tienen de 14 hasta 15 años y los de 15 hasta que lleguen desde los 18 años. De los que están de 14 a 15 años, hasta 15 años, la jornada que pueden trabajar es de 4 horas diarias y de 20, es decir, o 24 horas semanales. De 15 hasta antes de 18 años es de 6 horas diarias y 36 horas semanales. ¿Ok? ¿Por qué no se les pone al profesor las 8 horas full time? Porque se entiende y se espera de que justamente estas personas puedan trabajar, de repente tienen para poder pagar sus estudios, necesitan trabajar. Entonces, igual la prioridad es que ellos estudien. Por eso es que no se les pide que hagan un trabajo de full time, de 8, tal vez en algunos casos 10 horas que laboran. Entonces, no, no lo hay. Aquí hay que darle el tiempo para que esta persona pueda ir a su centro de estudio. Bien, ahora, para que se pueda contratar, no es que yo contrato, yo soy empleador, viene un trabajador, ingeniero, quiero que contrate por favor a mi hijo, quiero que trabaje, ya ven, tráelo a partir de mañana, que ingrese ahí, lo vamos a poner para que nos apoye. No, no es así. Se sigue un procedimiento, se siguen ciertos requisitos que se tienen que cumplir, si no hay SUNAFIL, cuando nos inspeccione, nos va a multar y multa fuerte. ¿Ok? Ese procedimiento tiene que ser tramitado ante la autoridad administrativa de trabajo, en este caso el Ministerio de Trabajo, y tiene que presentar ciertos documentos. Para eso, el adolescente tiene que acercarse personalmente e ir en compañía de papá, mamá o de su tutor, la persona que tenga a cargo su tenencia, esta persona. ¿Y cuáles son esos requisitos? Uno, copia de partida de nacimiento o documento nacional de identidad. Certificado médico otorgado por un hospital, posta o Ministerio de Salud, es decir, un documento médico que certifique que el joven, que el adolescente está físicamente apto, mentalmente y emocionalmente también facultado para poder realizar trabajo. Estos documentos no tienen costo y sí o sí tienen que ser realizados en instituciones de salud del Estado. No los puedo generar en una clínica, no. Tiene que ser en salud, en cualquier otra institución de salud del mismo MINSA. Llámese policlínico de salud, llámese posta, llámese de repente un hospital del gobierno, etcétera. ¿Okay? Y repito, esto es gratuito. Tiene que también llevar una copia de la libreta de notas, o constancia de estudio o algún documento que certifique que el adolescente está estudiando. Y también dos fotos tamaño carnet que tiene que presentar. 5.5 requisito, copia del documento de identidad del padre, la madre o familiar o tutor que tenga la tenencia del adolescente. Y también tiene que presentar el nombre, RUR, razón social del empleador, donde va a ir a trabajar. ¿Okay? Entonces, estos son los requisitos que nos pide la ley para que pueda ser contratado un adolescente. ¿Y qué tipo de labores no puede realizar un adolescente o está prohibido? Por ejemplo, a un adolescente no le podemos dar un cargo de responsabilidad, una jefatura, una supervisión. No lo podemos hacer. ¿Ok?
También lo que no puede realizar es trabajos donde está expuesto a sustancias tóxicas, trabajos en subsuelo, como por ejemplo entrar a un bocazón, una bocamina, ingresar a lugares que sean de altamente riesgos, donde se ponga en riesgo su seguridad, la integridad de esa persona. No puede, repito, asumir cargos, puestos y sobre todo porque pone en riesgo su vida y la de las demás personas, es que tiene que tomar decisiones. Y obviamente no tiene la capacidad todavía ni la experiencia para asumir cargos. Ahora, los adolescentes tienen los mismos derechos, profesor, que un trabajador que no es adolescente, como un adulto. En realidad sí, los tiene. Tiene que percibir una remuneración acorde a las demás personas. Tiene también que contar con el seguro médico de salud, tal como los demás trabajadores. Tiene facilidad para asistencia regular a la escuela, al colegio. Le tienen que dar practicidad, por eso no se le pone horario completo. Puede coordinar con la empresa para de repente cambiar de horario. Tal vez trabaje en las mañanas y dice el otro, me voy a trabajar por favor de tarde porque me está cambiando mis clases. Entonces puede también realizar eso. Y lo que prima y la empresa está obligada es a siempre brindar las facilidades para que la persona pueda seguir estudiando. ¿Bien? Tiene también derecho a reclamar ante las autoridades competentes. De repente siente que sus derechos están siendo vulnerados. Entonces él puede ir incluso a SUNAFIL, interponer una denuncia y ahí no necesita la representación o ser acompañado por un tutor o sus padres. No, basta que él pueda ir solo y fijar su denuncia. Ejercer derechos laborales de naturaleza colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Sindicalizarse. También puede sindicalizarse también. También lo puede hacer. Entonces, básicamente tiene los mismos derechos de contratar adolescentes. Así que si nosotros somos empleador, o aquí hay alguien en la sala que es empleador, y tal vez tenía la idea, la creencia, que contratar adolescentes me va a liberar de muchas responsabilidades, pues sorpresa, no lo es así. ¿Ok? Porque sigue teniendo los mismos derechos que las demás personas. E incluso nos produce menos, porque va a trabajar menos horas que las demás personas. ¿Ok? ¿Vamos comprendiendo, chicos, hasta ahí? Es un contrato laboral, puedo contratar tema laboral a adolescentes, cuáles son los requisitos, qué labores están prohibidas para realizar, bien, qué derechos tienen, sí, pulgar arriba, chicos, lo vamos entendiendo hasta ahorita. Ahorita ya vamos a entrar ya en los contratos del régimen general, los que más utilizan. Yanela Avendaño, ¿tienes una pregunta? Buenas noches. Yanelita Avendaño Prado. O tal vez quisiste dar pulgar y levantaste la manito sin querer. Creo que sí. Ilma Ponce, buenas noches. Ilmita Ponce. No, parece que no. Chicos, no nos olvidemos. Pulgar es para confirmar y manito arriba es para preguntar. Bien, chicos. Continuamos con la sesión. Tipos y modelos de contrato. En el Perú básicamente existen tres tipos de contratos laborales. ¿Ok? Son básicamente los tres que agrupan. No quiere decir que solamente existen tres contratos, ¿no? Son tres grupos de contrato. Tenemos, por ejemplo, el temporal, el ocasional, el accidental. Esos son los tres grupos de los cuales ya se van a desencadenar los demás contratos. Bien, si ha llegado el artículo a conocer cada uno de ellos, lo vamos a conocer hoy día. El contrato laboral es un acuerdo, ya lo hemos dicho. Aquí yo quiero que tengamos en cuenta algo, porque voy un poquito a tocar el tema de locación de servicio. Un contrato de trabajo, a diferencia de un contrato de locador de servicio, es que se diferencian en la subordinación. ¿Ok? Yo voy a hacer ahorita un poco del malo y voy a ser el inspector de SUNAFIL. Voy a inspeccionar, voy donde ustedes. ¿Okay? Entonces, resulta que encuentro que tienen ustedes trabajadores con locación de servicio. Lo que yo voy a hacer es tratar de que demostrar, o por lo menos que ustedes se puedan defender y demostrarme de que estos locadores que han contratado bajo esa modalidad no tienen subordinación laboral. ¿Qué quiere decir subordinación laboral? Quiere decir varias cosas. Uno, que reciben órdenes directas de algún trabajador de planilla de la empresa. Dos, que tienen horario de trabajo.
Tres, que tienen que registrar asistencia, firmar, marcar, poner huella digital. Cuatro, que reciben tal vez amonestaciones, sanciones. Cinco, que reciben pago con los demás trabajadores, quincena y 30 dentro de la misma planilla. Y así muchos más que le dan uniforme, fotocheque, correo corporativo, un escritorio, un ambiente de trabajo. Entonces, cuando se evidencia parte de esos requisitos, por lo menos dos, tres de esos requisitos, de esas condiciones, SUNAFIL va a decir, es trabajador. Se puede corroborar que existe subordinación. ¿Ok? Se puede coordinar que existe subordinación. Y si se evidencia que hay subordinación, entonces lo que va a decir SUNAFIL es un trabajador. No es un locador de servicio. Así que me lo pasas a la planilla como indeterminado. Y aquí está de regalo tu multa. ¿Eh? Entonces, cuando nos toque a nosotros analizar como laboralistas y ver qué contrato voy a tomar, tengo que analizar varias cosas. ¿Ok? Tengo que básicamente definir la causa de contratación, el objeto por el cual estoy contratando. Dependiendo de ello, tengo que decidir el contrato que más se ajusta. Locador de servicio. ¿Qué cosa es un locador? Un locador no es otra cosa que un profesional, una persona independiente. Tal vez no necesariamente una persona de profesión, instituto, universidad. También puede ser de oficio, un soldador, un mecánico, un señor que nos ayuda con la vigilancia, o como también puede ser un auditor, un asesor, de repente un coach en administración. Entonces puede ser cualquier persona independiente. Tengamos en cuenta eso. Independiente, es decir, que no está en nuestra planilla. Y nos viene a brindar puntualmente, escuchamos, SUE, un servicio. Nos viene a ofrecer su servicio de manera independiente. Pero esta persona tiene la capacidad de realizar el servicio sin que nosotros le digamos cómo hacerlo. Por ejemplo, yo contrato un auditor para que vaya a hacer la auditoría de mis almacenes. Quiero que haga un inventario, un control de Cardex, que verifique que esté bien la información del sistema, que esté todo ordenado, la documentación, los procesos estén correctos. Entonces yo contrato, de repente contrato a Danusca para que vaya y sea mi auditora de mi área de almacenes. ¿Eh? Entonces yo le digo, yo necesito, señorita Danusca, que usted, en, no sé, en un mes que tenga ya el inventario o hecho su informe, me lo presente y me diga cómo está mi área de almacenes. Quiero que me diga si estamos bien, si estamos mal, si me están robando, si no estoy siendo efectivo, si tengo personal de sobra, personal de menos, quiero el informe, el análisis que hago. Entonces, Danuska es una persona capacitada, se entiende, para este trabajo, para este servicio. Entonces, es contratada. El gerente ni nadie de la empresa le va a decir a ella cómo tiene que hacer sus cuadros, sus controles, qué tiene que hacer el primer día, el segundo día, cómo hacer su informe, cómo levantar la información. No tiene nadie que decirle nada, porque ya sabe cómo hacerlo, porque es un profesional independiente. Entonces ella va, realiza, se organiza, se ordena, se sienta, no le voy a decir que venga todo el día a la empresa, ella ve en qué momento viene, pero de aquí al plazo que hemos pactado, no sea 30 días, yo necesito tener ya el informe en mi mesa y el trabajo del servicio que le he solicitado. ¿Vamos comprendiendo hasta ahí, chicos? ¿Vamos comprendiendo lo que es la ocasión? Entonces, viéndonos con una actividad de apoyo, puede ser una actividad de soporte también, un técnico que me haga la reparación o mantenimiento de equipos también, es alguien puntual que te brinda un servicio. Sube, siguiendo tu caso, un técnico de reparación de mantenimiento no le vas a decir cómo reparar el equipo, ¿verdad? Él se supone que lo sabe hacer. Bien, lo que a ti te importa es el resultado, que presente y haga lo que tú le has pedido. Entonces se pacta el tiempo, se firma un contrato de locación del servicio, por eso se llama locación de servicio. ¿Ok? Entonces, él se fija cuánto van a ser sus prestaciones económicas. No se habla de salario. Tenemos, chicos, como laboralistas que ustedes son, tenemos que utilizar los términos adecuados. Un trabajador gana salario.
un locador gana prestación económica. ¿Eh? Entonces, fijamos la prestación económica. ¿Cuánto se le va a cancelar por su servicio? El tiempo, el objetivo que yo quiero obtener y nada más. Él ve en qué momento va, si trabaja desde su casa, si va a la oficina, si el informe lo hace en su casa, si me pide un espacio, señor, ¿puede prestar una mesita? Porque quiero yo acá avanzar, me da wifi, señor. Ok, le puedo dar como facilidad. No le controlo la asistencia, no le pido a vigilante que controle a qué hora llega, o que lo haga firmar un cuaderno, o que no le doy tampoco un photocheck, menos un uniforme, no le creo correo corporativo, nada, es independiente. Entonces termina el servicio, presenta su trabajo, se le cancela su prestación y se retira. Eso es un locador, es por un servicio específico. Bien dicho, Verónica. Exacto. Entonces, digo yo, ¿es un trabajador un locador? ¿Es un trabajador un locador? No lo es. No lo es, ¿verdad? Es un profesional independiente, ¿verdad? Ok, entonces no lo es. Pero sin embargo, y estoy convencido que más de uno de nosotros nos hemos tocado con alguna empresa o conocemos de alguna persona que ha trabajado en alguna empresa que hace todo lo que hace un trabajador y sin embargo lo llaman locador o le pagan con recibo por... ¿Verdad? ¿Hemos visto casos así? Trabaja, todo, pero no, tú eres recibo por honorarios, a ti no tienes liquidación, no te corresponde nada, tampoco vacaciones, tú no nada. Pero sin embargo, yo les pregunto ahorita a ustedes, hoy 8 de noviembre, mientras están jugando el clásico Alianza U, les pregunto, ¿es correcto eso, lo que está haciendo esa empresa? ¿Es correcto? ¿Esa persona realmente es un locador o es un trabajador? Es un trabajador, ¿verdad? ¿Qué harían, chicos, como inspectores de Sunafil? Llegan y les dicen, es locador ese señor, es solo por RH. A ver, ¿qué haces? Lo encuentras con el polo de la empresa, lo encuentras con un photocheck, vas al cuaderno de registro de asistencia, está su nombre con su firma, hora de ingreso, hora de refrigerio, salida. Entonces, Sunafil dice, este está cachemita. ¿Cuántos más hay? Toma tu multa y me lo pasas a planilla. Se acabó. Entonces, chicos, tengamos cuenta eso. ¿Hay un tiempo límite para contratar a un locador de servicio? En realidad, Edilberto, el locador de servicio no tiene que ser alguien que está mensualmente contratado. No, es un servicio puntual. Normalmente un servicio puntual no lo repites al siguiente mes, porque es algo específico. Lo que sí puedes contratar es a la misma persona si de repente tiene un conocimiento amplio y te va a hacer distintos servicios que están dentro de su conocimiento. Por ejemplo, de repente yo necesito contratar a una persona para que dé capacitación, de repente atención al cliente, a mi área de ventas. Hay que sea una especie de coach, que sea un instructor, entonces lo contrato. Venda su charla, sus talleres, su dinámica, todo. Y está. Pero ese señor también tiene la capacidad de auditor. Entonces ahora le hago otro contrato de locación por otro servicio de Edilberto. Entonces ya no mantengo el mismo servicio para que nos genere un vínculo. Y aparte, respeto todo lo que acabo de decir. No le hago firmar horario, no le ando controlando, no le doy indicaciones de cómo hacer su trabajo. Simplemente exijo resultado del tema. ¿Ok? Ahora, hay instituciones del Estado que trabajan con el tema de locación de servicio o los famosos CAS. El CAS no es necesariamente una locación de servicio, o el CAS más que todo es una tercerización, el cual hay otra empresa que asume al personal, lo mete en su planilla, pero lo destaca físicamente a otra institución para que brinde los servicios. Son los famosos CAS, que se le llama también locadores en este tema, porque están destacados a un servicio. Pero yo los tengo acá. Los famosos CAD, la famosa intermediación laboral, la famosa tercerización. ¿Ok? La locación de servicio, por ejemplo, para el sector público, trabaja con órdenes de servicio. Te dan una orden puntual. Por ejemplo, me contratan a mí como ingeniero residente de una obra, de repente para ir a mirar la pavimentación de la vereda de la calle Alfonso Ugarte, por ejemplo. Pero es un contrato simplemente que va a ser de repente por 40 días. Pero es puntual. A mí no me van a decir cómo tengo que verificar, qué supervisar. Simplemente yo tengo que ir mostrando mi avance, mi informe final, que quedó
realmente la pavimentación como debe de ser. ¿Ok? Entonces, ya entendemos claro la naturaleza, lo tenemos claro el tema de lo que es la ocasión de servicio, lo tenemos que contratar entonces bajo esa modalidad personas que realmente son en funciones de planilla y peor aún, si tienen subordinación. SUNAFIL va a revisar solo cosas puntuales para ver la subordinación. ¿Ok? Por ejemplo, tiene horario, ok, tiene un puesto de trabajo fijo, aquí se sienta, todos los días viene, sí, van dos, te dice SUNAFIL. ¿Quién te da órdenes, amigo? Ah, el señor tal, el administrador, el jefe tal. Ah, entonces el señor que es de planilla te da orden a ti y te dice todos los días lo que tienes que hacer, te da instrucciones. Sí, chao, se acabó. Entonces busca dos, tres motivos causales, se acabó. Y peor aún, si te da photocheck, no hay forma. Entonces, diferenciemos eso. Entonces, un contrato laboral no abarca lo que es un locador. Porque el contrato laboral ya es alguien que va a ser exclusivo y me va a brindar trabajo. Profesor, ¿y yo puedo firmar dos contratos, o sea, de trabajo, no locador, de trabajo en dos empresas? ¿Se puede contratar la empresa A y la empresa B? Sí se puede. Sí se puede contratar. ¿Ok? Entonces, es factible que te contraten en dos empresas. Profesor, ¿y en las dos me van a descontar AFP? Sí. ¿Y en las dos me van a descontar quinta categoría impuesto a la renta? Te van a descontar solo en una, en donde ganas mayor sueldo. ¿Y en las dos me van a pagar asignación familiar? Sí. ¿Gratificación? En las dos. ¿CTS? En las dos. ¿Vacaciones? También. ¿Me van a dar el salud en las dos? También. Lo único que se diferencia es el impuesto de quinta categoría. ¿Ok? Entonces, podemos ser. Yo les comento, en mi caso yo, jefaturo, gerencio un consorcio, en la parte de recursos humanos, y yo soy ahí trabajador, con contrato y todo. Pero aparte yo también dicto clases en un instituto, que es aparte de IT. Clases que dicto profesor de carrera, y tengo otro contrato, que ese contrato es part-time, por tiempos específicos. Y aparte en IT, trabajo como locador puntual por curso que me da. Entonces, básicamente hay distintas modalidades, pero ninguna se tiene que cruzar. Puedes estar en dos planillas diferentes, por supuesto, y decirlo, de dos empresas. Aquí ya va, no es la misma. Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa si yo soy un trabajador de planilla, pero yo estoy capacitado para dar un servicio también como locador? ¿Lo puedo hacer? No es recomendable, pero sí se puede dar si es que no es repetitivo. ¿Ok? Pero sí se puede dar, porque es algo puntual. ¿Eh? Dos a más o solo dos. Depende. En mi caso, yo, por ejemplo, como les comentaba, Danuska, yo tengo tres modalidades, pero tres empresas diferentes. Entonces, se puede. Pero el tema también, Danuska, es que hay que programarse bien los tiempos. Es bien complicado. Y hay que estar bien organizadito en todo. Por ejemplo, antes de venir a la clase, 20 minutos antes he salido de tener una reunión en una empresa de construcción civil. Y he salido, pero volando. Tengo clase a las 8 y me he venido rápido. Entonces, hay que organizarlo bien. Tampoco es estar en muchas empresas, que al final mucho abarcamos y poco hacemos. Bien, el contrato laboral es un acuerdo, ya hemos dicho, y tiene que existir tres. Miren lo que dice acá, qué interesante. Tiene que existir, dice, para que se celebre, el contrato debe de existir estas tres cosas. Uno, la prestación del servicio, es decir, la labor que cumplirá, el puesto que va a tener, las funciones que va a desempeñar. ¿Qué más tiene que existir? ¿Puedo resaltar esto? ¿Resaltar? Sí, ya, lo puedo resaltar, ahí dice. Luego dice que también tiene que tener la remuneración del trabajador. También tiene que haber la remuneración del trabajador y la dependencia que el empleado realiza su trabajo bajo la dirección del empleador. Miren, si la característica o los tres criterios o requisitos o condiciones, como lo queramos ver, para que una persona sea reconocida como trabajador de planilla, son esos, prestación de servicio, remuneración y dependencia. Piensen ustedes ahora en un locador que lo hacen trabajar como trabajador. Ese locador tiene prestación de servicio, sí, porque le dan funciones. Tiene un sueldo, sí, porque cobra igual, quincena y mensual, o tal vez mensual. Y dependencia, sí, porque depende de una empresa y está exclusivo ahí. Entonces, desnaturalizado al 100%. ¿Ok?
Entonces dice Jan, solo los de quinta categoría teniendo varios contratos se les descuenta FP solamente en la empresa que paga más. No, aclaro el comentario, Jan. Se les descuenta en la empresa que gana más la quinta categoría. La FP se descuenta en todas las empresas que estés, igual la ONP. Solo la quinta categoría en la empresa que te pague más se hace la retención de ese impuesto. ¿Okay? La FP sí, la ONP igual, el ESALO igual, los beneficios laborales, llámese gratis, ETS, vacaciones, asignaciones familiares, licencias, todo igual. Solo la quinta categoría difiere. ¿Ok, ya? ¿Vamos? ¿Sí? Bien. Ahora que conocemos qué es un contrato de trabajo y lo que debe existir para que se celebre, no te preocupes, Jan. Veremos cuáles son las. Ahora ya vamos a la modalidad. Ya hemos dicho que existen tres grupos de contrato, ¿verdad? A ver, los que estuvieron atentos. Existen tres grupos. Hablé de lo que es el temporal, el ocasional y el accidental. Ahora vamos a conocer ya de esos grupos los detalles de contrato. ¿Ok? Un poco antes de entrar a ello, los contratos de manera global se definen en dos partes. Uno son los contratos de trabajo indefinido, indeterminado o estables, como se le quiera denominar. Y la segunda es los contratos a plazo fijo. Quiere decir las personas que firman cada cierto periodo de tiempo y van renovando el contrato. ¿Okay? En este caso, el contrato indefinido, indeterminado, lo que tiene es que maneja una fecha de inicio, más no una fecha de fin. ¿Okay? Se puede celebrar de manera verbal, como también se puede ser escrito y poner contrato a plazo indeterminado. ¿Okay? Y en ese caso, sí se reportan para que tenga conocimiento de lo que es la estabilidad. Y mayormente se hace el registro en todo lo que es el tema del T, registro razonar, y eso nos toca ver en la sesión número 6. El contrato indefinido. La sesión pasada les comentaba un poco, no sé, de repente algunos han escuchado hablar a sus papás, tíos, abuelos, que hablaban que antes solamente hacíamos 3 meses de periodo de prueba y pasado esos 3 meses en automático éramos estables, ¿verdad? Indeterminado. Pues ahora ya no es así. Existe el periodo de prueba, pero igual te pueden contratar como plazo fijo. ¿Okay? Entonces, pero igual yo voy a estar forzado plazo fijo toda mi vida. No, existe el tiempo. El tiempo máximo es de 5 años. 5 años renovando contratos. Y de ahí ya me tienen que estabilizar. Hay empresas que antes de que el trabajador cumpla los 5 años, lo desvinculan, lo cesan, justamente para no darle la estabilidad laboral que de acuerdo a la ley ya le correspondería. Ahora vienen los contratos a plazo fijo sujetos a modalidad. ¿Qué cosas son estos contratos? Vamos ahorita a conversarlos. ¿Bien? Contratos existen varios. Son básicamente aquellos que sí tienen una fecha de inicio. Y también tienen una fecha de culminación, como indica aquí, fecha de inicio y fecha de culminación. Los trabajadores que suscriben un contrato laboral de este tipo son considerados trabajadores como temporales, trabajadores temporales. En este caso es necesario que uno de estos contratos de trabajo se celebre en forma escrita. Estos tipos de contratos laborales en el Perú pueden ser así. Vamos a conversar de los que están aquí. Voy a darle un poco de zoom para que se pueda apreciar mejor. Ajá, aquí están todos. Sí, creo que los podemos ver mejor. Bien, tenemos ese tipo de contratos que actualmente están vigentes en nuestro país. ¿Okay? Eso ustedes lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Trabajo y pueden verificar. Bien, contrato de trabajo sujeto a modalidad de emergencia. Bien, se dan cuenta, todos empiezan con la definición, contrato de trabajo sujeto a modalidad, ¿no? Todos empiezan así y luego acá la última parte ya va poco diferenciando a qué se refiere. De emergencia, ocasional, de temporada, de suplencia, obra determinada, etcétera. Profesor, pero tantos, o sea, yo no puedo coger cualquiera, al final lo que interese es que el trabajador esté contratado, que tenga su contrato. O sea, puedo coger suplencia, puedo coger intermitente, puedo tomar inicio, incremento de actividad. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay tantos? Miren, chicos, se tiene que tomar el contrato adecuado para la contratación. No es el que nos parezca porque es más fácil, más sencillo. No, es el que corresponda. ¿Por qué? Porque dentro de la fiscalización que hace SUNAFIL, verifica, repito, la causa de contratación, el motivo por el cual dicha persona ha sido contratada. Supongamos que yo tengo una persona
que está con descanso médico y de repente la tienen que operar, de ahí va a entrar tal vez a rehabilitación física, de ahí vuelve de repente a chequeo médico. Entonces de repente se me va a ausentar 3 meses, se me va a 3 meses hasta que pueda sanarse. Entonces yo igual necesito ver a alguien para ese puesto. ¿Okay? Entonces esa persona que yo voy a contratar para ese puesto y pueda reemplazar, relevar, mientras esté ausente la otra persona, esa persona que yo contrato, la nueva, va a ser contratada bajo una modalidad llamada suplencia, porque va a suplir esa vacante, ese vacío que dejó la otra persona. Y este que ingresa tiene que tener los mismos derechos que la persona que salió. Si la que salió ganaba 2.000 soles, pues el que entra gana 2.000. ¿Okay? No puede ganar menos. Tiene que mantener los mismos derechos. ¿Okay? Entonces, observamos el ejemplo. Escogí un contrato de acuerdo a mi necesidad, a mi causa, a mi objetivo, al por qué necesito contratar. Entonces, dependiendo de eso, es que justamente nacieron lo que vemos en la pantalla, los distintos modelos de contrato. Contrato sujeto a emergencia. ¿Cuándo lo utilizo? Su nombre mismo lo dice. Cuando es una emergencia. Supongamos que hay un sismo, un huaico, se viene el fenómeno del Niño y de repente yo soy una empresa de electricidad y con el tema del sismo de los huaicos se vinieron abajo postes, transformadores, alimentadores, se malograron. Entonces necesito contratar más personal para levantar esos postes que son producidos por la emergencia que se suscitó. Entonces los contrato solamente por ese punto, porque fue una emergencia. Pero puede ser una obra determinada, un servicio específico. No, no lo puede ser, chicos, porque no es una obra planificada, es una emergencia. ¿Eh? Una obra, si yo postulo a ganar un servicio de electrificación, ya ha salido el concurso que ha puesto el gobierno regional, el municipio o el Ministerio de Energía y Minas. Yo postulo con mi empresa, presento mi propuesta y gano esa obra, ese servicio. Ahí se utiliza la modalidad, que está más abajito, obra determinada o servicio específico. Pero en la primera fue una emergencia, un caso fortuito. No pueden utilizarlo ahí. ¿Vamos comprendiendo? Vamos ya diferenciando, vamos a ir entrando uno por uno y vamos viendo. ¿Sí? ¿Me confirma? Entonces, emergencia, caso fortuito, caso que se presentó así y necesito contratar gente. Modalidad ocasional. Profesor, aquí lo agarro, es lo mismo, porque una emergencia es algo ocasional, puede darse. En realidad no. En realidad no. Lo ocasional es, por ejemplo, si es que me sale un trabajo fuera de mi giro de negocio. Por ejemplo, yo de repente soy una empresa que se dedica al rubro de ferretería. Soy una tienda, un retail. Vendo mi cemento, mi fierro, mis calaminas, mis ladrillos, mis carretillas, taladro, etc. Soy una ferretería. ¿Ok? Pero alguien, una empresa me dice, oiga, ingeniero, ¿por qué usted no puede hacerme la construcción de repente de... con la ampliación del colegio, quiero poner unos cuantos salones más, techar un poco ahí. ¿Cuánto me cobraría? Hablando de un colegio privado, ¿no? Porque el colegio estatal hay que postular. Entonces, no es mi giro de negocio, yo soy ferretero, yo vendo fierro. Pero sin embargo, sí tengo personal capacitado que puedo contratar para hacer esa obra o ese servicio, perdón. Puedo hacer ese servicio. Entonces, no es algo que yo haga de mi giro de negocio, no es algo que yo busqué y postulé. Es algo que ocasionalmente se presentó, pero yo siento que puedo realizar. Entonces, acepto y voy y realizo dicha actividad. Vamos comprendiendo, no veo los pulgares arriba. ¿Vamos ahí? Entonces, ocasional es eso, que no está dentro de lo mío, pero igual lo puedo realizar y se va a tomar solamente por un tiempo, no mucho, el poder realizar. ¿Ok, chicos? Pues ahí tenemos. Temporada. ¿Qué quiere decir contrato de trabajo sujeto a modalidad de temporada? Este de aquí, este tercero. Básicamente se hace si
de lo que yo hago, mi giro de negocio, tengo temporadas de alta demanda. Supongamos, yo soy una empresa dedicada al rubro de elaboración de panetones. ¿Creen que voy a tener meses de temporada alta de venta? ¿Sí? ¿Qué opinan? Voy a tener, ¿verdad? Voy a tener. Justamente tal vez desde octubre, septiembre, ya voy contratando gente para ir preparando masivamente los panetones. Entonces es mi giro de negocio. Entonces tengo temporadas altas, lo cual requiero contratar más personal. De repente soy una empresa de turrones, turrones que se venden en el mes de octubre. Tal vez desde agosto estoy contratando personal por temporada. ¿Ok? Vamos diferenciando, chicos. Emergencia, ocasional, temporada. Son los mismos, mucho ojo, porque esto que estoy hablándoles son preguntas de examen. Y aquí de lo que estamos hablando en estos minutos, salen dos preguntas de examen. Así que atentos. ¿Ya? Suplencia, ya lo hemos hablado. ¿Alguien se anima a decirme qué es el contrato de modalidad por suplencia? ¿Algún voluntario? ¿Qué es el contrato de modalidad de suplencia? ¿Alguien se anima? ¿No? Ilma, Katy, Quispe, buenas noches. Buenas noches, profesor. El contrato de suplencia es cuando van a, valga la palabra, de suplir un puesto laboral, en este caso, por ejemplo, a una madre gestante, ¿no? Por el tiempo del periodo de lactancia. Es normalmente suele ser entre 3 meses lo que dure su periodo, o en este caso también, si es que de repente la colaboradora quiere juntar más el tema de las vacaciones más, entonces puede alcanzar también ese periodo. Así es, ¿verdad? Y le pregunto, si un trabajador a mí me pide licencia sin goce de haber, de repente se va a hacer un diplomado, de repente se va a hacer una especialización fuera y necesita ausentarse del trabajo, y yo contrato a una persona para que lo reemplace, ¿sería contrato por suplencia? ¿Qué tipo de contrato sería? ¿Ocasional? ¿Emergencia? ¿Suplencia? ¿Qué opinan? Sería un contrato temporal. ¿Por qué? Suplencia dice Silvana, suplencia dice Rosales, suplencia dice Jessilu, Jessy, Araceli. ¿Por qué sería temporal? ¿Cuál es tu sustento? Estoy teniendo una temporada alta, por eso es que lo voy a contratar. Entonces sería suplencia. Sería suplencia, ¿verdad? Sería suplencia. Bien, chicos, sería suplencia, correcto. ¿Okay? Obra determinada o servicio específico. Esto se apunta básicamente para proyectos específicos. Para poder, de repente ganamos un servicio, construcción tal vez de una obra, un puente, algo, y necesitamos contratar personal para destacar ese servicio. Entonces, estoy contratando gente puntual para una obra, un servicio específico. ¿Ya? Contrato de trabajo a modalidad intermitente. ¿Qué quiere decir, profesor, intermitente? Intermitente yo siempre lo pongo como ejemplo, los intermitentes de los carros, ¿no? O de las motos, ¿se acuerdan? Cuando presionan el botón y está parpadeando, ¿no? La intermitencia. Entonces, siempre recordemos ese ejemplo. El intermitente justamente es un contrato que se activa como un foco y se apaga en el momento que el empleador, de acuerdo a ley, lo pueda cerrar. Entonces, y luego lo vuelve a llamar, lo vuelve a activar. Entonces, se mantiene eso. ¿Dónde se utiliza, profesor, esos contratos? Mayormente, esos contratos son utilizados en el sector de pesca. Supongamos que yo soy una empresa que trabaja, a ver, en el Callao o en Paita y me dedico a lo que es la exportación de harina de pescado. ¿Okay? Tal vez harina de anchoveta, para ser un poco más específico. Entonces, mi negocio está supeditado ¿a qué? Al anchoveta. A que la anchoveta yo la pueda, o mi gente la pueda ir a pescar, extraerla para procesar al animal, a la especie, y poder elaborar la harina. Pero, ¿qué pasa? Porque tenemos obviamente el ministerio que va
verificando el tema de la producción, el tema de los animalitos, el tema del mar, y saca y dice, está en veda. Veda quiere decir prohibición, en veda la anchoveta, no la puedes pescar, no puedes pescar la anchoveta, porque está el animalito pequeño, y tenemos que dejarlo que crezca para que se reproduzca, si no vas a extinguir. Entonces, veda, no hay anchoveta. ¿Y ahora qué hago con todos mis trabajadores que contraté? ¿Qué hago? Pues tengo que contactarlos primeramente como intermitente y ellos ya saben que cuando sucede esto, se van a su casa y como son pesqueros, los pescadores normalmente van y ya de manera independiente pescan y se le ven de otra forma. Y yo no estoy amarrado en pagarles salario y hasta que la veda se levante y los vuelvo otra vez a llamar. Intermitencia. ¿Vamos comprendiendo? La famosa veda, ahí es donde más se utiliza. A ver, me ganan pulgar arriba mientras leo los comentarios. A ver, Yanel hace una pregunta. Si reemplazo a una persona que se va por descanso, por embarazo, ¿qué contrato es? ¿Qué contrato de chicos? ¿Quién le responde, Yanel? Si se va alguien por embarazo. Suplencia, suplencia. Así es suplencia. ¿Ok, Yanelita? Y también minería en paradas, correcto. Así es, intermitencia. Temporada de baja, la vea bien, Silvana. Así es, correcto. Ilmita Ponce, no sé si quieres consultar, desde hace rato está tu mano alzada, si no, por favor, la bajamos para que las demás personas puedan consultar. Danuska, ¿tienes alguna duda? Sí, profesor, buenas noches, buenas noches con todos. Buenas noches, bienvenida. En el caso del contrato por intermitencia, al no trabajar el colaborador todos los meses, ¿qué tipo de beneficios le corresponden? Es decir, ¿igual la gratificación completa y todo ello? No, se queda el contrato como suspendido. No genera beneficio. Es decir, solo se le estaría dando por los meses que ha trabajado, es el momento por de sacar el promedio. Los efectivos laborados, correcto, correcto, Danos. Listo, gracias, profesor. Gracias a ti. Jan, buenas noches, Jan, te escuchamos. Hola, ¿me escucha? Hola. Sí, te escuchamos un poco bajito, pero dale, campeón, ¿en qué te ayudamos? Profesor López, buenas noches con todos, igual. Lo de hace un momento con la modalidad por suplencia, tenía un par de dudas, mire, con respecto supongo que yo voy a suplantar a un trabajador que tiene un contrato fijo, ¿no?, en una empresa, que quizás, no sé, lo suspendieron, por ejemplo, no sé, pasó algo, lo suspendieron y de repente, digamos, mientras duran las, no sé, investigaciones, digamos, un mes, dos meses, puede pasar que yo ingrese y lo reemplace, y si lo encontraran, por ejemplo, culpable a esa persona y lo despidan, y yo le haya estado ocupando su puesto más o menos por un mes, ya no regresaría a trabajar esa persona, y cuando me renuevan de contrato, a eso voy, ¿sería nuevo por 3 meses más? ¿Lo contabilizan el tiempo que yo ya trabajé? ¿Cómo sería en ese caso? Gracias, Jan, por tu pregunta. Muy buena. Cuando te vuelven a contratar y ya dejas de ser suplente y pasas a ser titular, ya te tienen que contratar con cualquiera de las otras modalidades. Mayormente puede ser por necesidad del mercado o puede ser de repente si es en alguna obra específica, por ahí. Una de estas dos mayormente. ¿Ok? Y el tema de periodo de prueba, sí se reinicia otra vez, comienzas con el nuevo contrato 3 meses, porque la suplencia se entiende que es un tiempo muy, muy corto, muy provisional. ¿Ok? Entonces ya la otra ocasión. Les comento una experiencia brevísima, brevísima. Yo hace años, uno de mis trabajos que me contrataron fue justamente de suplente. Una chica, la jefa de personal, salió embarazada y yo lancé a mi CV, postulé y me llamaron, pero el gerente general, la gerente de recursos humanos corporativa, recuerdo muy enfáticamente, me dijeron, señor, por si acaso es solo suplencia, son 98 días y 90 días serán ese tiempo y nada más, ni un día más, así, literal, me dijeron, ni un día más, ni un día menos. Al final, chicos, me quedé 3 años. La otra persona regresó, se reincorporó, pero les gustó mi trabajo, que me promovieron a mí. A otra persona le hicieron otra oferta y al final me terminé quedando 3 años. Y siempre, hasta ahora cuando converso con estos gerentes, les digo, no, que era 3 meses, y se ríen. Sí, Jaime, era 3 meses. Pero al final
Y una persona cuando ingresa puede que lo quieran seguir manteniendo. ¿Okay? Pero ella cambia la contratación. Ya la cambia y ya te ponen de acuerdo a lo que corresponde. ¿Ok, chicos? Bien. Miriam Tello consulta, sobre el contrato intermitente, luego la suspensión, cuando se reinicia, se hace contrato de reinicio. Depende, recuerda que los contratos que estamos hablando, Miriamcita, son con plazo fijo, es decir, que tienen una fecha de término. Y si ya obviamente cuando retornan ya terminó el contrato anterior, hay que hacerlo lo mismo. Pero si está entre el vigente, retorna con el actual. ¿Ok, Miriam? Sí, Jan, ¿tienes con tu manito alzada? ¿Tienes alguna otra duda? ¿O es todo? Bien. Ahorita voy con lo tuyo, Verónica Arapa. Sí, quiero terminar esto y retorno para reforzar lo otro. A ver, voy con la última pregunta para poder avanzar. Pamela Castillo, buenas noches. Pamela Castillo, buenas. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Cuando un personal está contratado por un periodo de prueba, ¿tiene que ingresar a planilla o no necesariamente? ¿O en qué caso se contrata o, bueno, se ingresa a planilla al personal? Ya, Pamela, gracias por tu pregunta. En realidad, todo personal que ingresa debe ir a planilla. Todo. Todo. Así sea por periodo de prueba. Lo que pasa es que todos los contratos tienen sus periodos de prueba, todos, de 3 meses. Y tú en esos 3 meses lo puedes vincular. Hay empresas que tienen la práctica de que no te contrato los 3 meses porque estás a prueba. No, no es correcto. Tiene que ser contratado desde que inicia. Y te faculta la empresa que en esos 90 días, perdón, la ley te faculta que en esos 90 días, si el señor no cubre con las expectativas para el puesto, lo puedas llamar, le indicas en qué está fallando, y usted le haces una advertencia y si continúa, dice el señor, usted el periodo de prueba no lo ha pasado, así que le estoy informando que usted va a estar, por ejemplo, hasta hoy, o hasta fin de mes o fin de semana con nosotros. Pero sí tengo que inicialmente, Pamelita, contratarlo con planilla. ¿Ok? Salvo que sea un locador, pero ya estamos hablando de otra cosa. Y el locador no tiene periodo de prueba. Le repito, se entiende que es una persona capacitada para brindar o dar el servicio por el cual estamos nosotros adquiriendo sus servicios. ¿Ok? Pero a veces esa práctica que hay de ponemos la prueba y recién lo ponemos a planilla. No, tenemos que poner la planilla, igual la ley nos ampara en poder sacarlo a los 90 días. A veces no hacen eso de no ponerlo en la planilla al inicio, para evitar pagar una liquidación. Ese al final es el objetivo, para no generar beneficios de gratis, de CTS, y no pagar en salud. Ese es el objetivo que busca el empleador. Y en realidad no lo es. Debería ser desde el primer día planilla a la persona. ¿Ok, Pamé? Sí, gracias. Gracias a ti. Y cuando lo contratan, pueden renovar el horario de 1.009 horas. 1.009 horas, muchachos. A lo reglamentario que son 8 horas. 109 horas, ¿ok? En realidad, la ley dice que la persona tiene que trabajar 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿ok? Ahora, si la empresa faculta el querer cambiarle de horario, ¿ok? Y acuerda con el trabajador, acuerda, no impone, es aceptable. Siempre y cuando se respete el descanso semanal, no es que le doy 7 días de corrido todo el mes, sino no hay forma. Entonces, se respete su descanso semanal. Ahora, que lo pueden renovar el horario después de que firmó el contrato, para eso se generan las famosas adendas de contrato, en la cual la adenda genera una modificación o ampliación del contrato. Yo puedo hacer un contrato. Yo, por ejemplo, yo hago contrato una sola vez. De ahí lo que hago son adendas de contrato, renovaciones. Simplemente enlazo mi adenda con el contrato inicial y le digo que en base a las condiciones de ese contrato sigue manteniendo el puesto, el cargo, lo demás, y se está procediendo en punto 2 a hacer la ampliación por, no sé, 6 meses más, fue rigen desde tal día hasta tal día. Entonces, simplemente amplio, me sale una adenda pequeñita de media página y se acabó. Entonces, lo hago.
¿Ok? Entonces, puedo hacer una adenda también de modificación. Haciendo una adenda en lo cual hago referencia que al artículo tal del contrato de origen se procede a modificar el horario de trabajo, el tema salarial, de repente el cambio de cargo, tal vez destacarlo a otra sucursal, etc. ¿Ok? ¿Cuántas adendas puedes tener? Todas las que necesites, siempre y cuando no superes dentro de los 5 años. ¿Ok? De ahí no puedes más. Buenas noches, una consulta, un contrato por un mes te puede retirar de la empresa antes del mes. Buenas noches, una consulta, un contrato por un mes te pueden retirar de la empresa antes del mes. Si es tu primer mes, Stephanie, estás ingresando, estás dentro del periodo de prueba de los 90 días, sí te pueden retirar. Sí te pueden retirar, ¿ok? Pero sí que estás dentro del primer mes. Ahora, si no, si tú ya vienes trabajando de repente desde enero, y en noviembre te han renovado un mes y no te dejan terminar noviembre y te interrumpen, definitivamente, Stephanie Álvarez, que ya no estás en periodo de prueba. Ya lo pasaste, porque ya pasaste los 3 primeros meses que de repente fueron enero, febrero y marzo. Entonces, si no te dejan terminar tu última renovación y te cesan sin una causal justificable, lo que se llama despido arbitrario, la empresa tiene que pagarte la diferencia para que salga, para que termine el contrato que habías fijado. Pero si te despiden con causal, diciendo, no sé, robo, de repente incumplimiento, de repente alteración del orden, de repente filtrar información, cosas así, y están dentro de lo pactado en el contrato, y has roto el contrato faltando a una de estas cláusulas, sí te pueden sacar, porque hay una falta grave. Pero si no hay una falta y te despiden porque simplemente chao, sí están haciendo un despido arbitrario. ¿Ok? Sí, Stephanie, espero haber ayudado a tu pregunta. Irma Avelina, ¿y para retirar a una persona en prueba de prueba tienes que hacer previo aviso? Sí, Irma, por una buena práctica. Hay que tener en cuenta, yo tengo como práctica siempre tratar a un trabajador mejor cuando lo despido que cuando lo contrato. Detrás de él hay personas, hay familias. Estoy hablando como una persona que tiene sentimientos, tiene emociones. Yo siempre pongo este ejemplo que es un poco brusco, pero para que a veces lo comprenda. Un trabajador no es como coger una bolsa de basura que la sacas y la pones en la puerta de tu casa. No, hay que tratarlo con respeto. Así que hay que llamarlo, citarlo, explicarle, hacerle un feedback en qué falló y ayudarlo para que de repente en otro lugar que vaya no cometa el mismo error. Entonces, si nos toca estar en ese sillón de tener que cesar a alguien por el motivo que sea, no solo prueba y prueba, chicos, con mucho tino, con mucha asertividad. Recordemos que de repente en algún momento nos ha tocado o nos puede tocar a nosotros o a nuestros hijos estar ahí. Así que, con mucho cariño, respeto, siempre tratando a la persona. ¿Ya, chicos? Ese es un pequeño consejo. ¿Ok? ¿Las advertencias tienen que ser escritas o pueden ser verbales? Yo te recomiendo, Irma, que sean escritas para que queden en la evidencia. Existe un formato que se utiliza y es una buena práctica, yo lo tengo, lo uso mucho, se llama formato de evaluación de desempeño. Yo antes de renovar contratos, les entrego eso a mi jefe de área, en lo cual ellos evalúan a sus trabajadores y los van en presencial, es el trabajador y su jefe, le va haciendo una evaluación de su rendimiento, eficiencia, puntualidad, honradez, conocimiento del puesto, la asertividad, empatía, trabajo en equipo, etcétera, y le sale una nota. Y si esa nota es menor, ese puntaje es menor que el 70%, yo lo tengo así parametrizado, esta persona ya puede que no sea renovada. Entonces, pero se le hace la evaluación face to face. ¿Sabes qué? Por ejemplo, Melanie, yo considero aquí que en trabajo en equipo tú tienes un puntaje bajo porque no te integras al equipo. Muchas veces te he hablado, muchas veces te hemos pedido y tú sencillamente prefieres trabajar en solitario. Necesitamos unirnos para trabajar. Entonces, le vas explicando para que la persona se entienda dónde falló. Luego ese formato se llena, formato de evaluación de desempeño, y se firma. Y luego le puedes decir claramente, has visto tu puntaje, no vamos a poder renovar. No cumples con la expectativa del puesto. Mañana Melanie se va con el inspector de Sonafil. Yo vengo, le saco ese documento y le digo, hicimos la evaluación con la señorita, aquí está su firma de ella y su huella, en donde se le había indicado que no cumplía con el puesto por esto, por esto, por esos motivos. Incluso varias veces le dijimos que mejore su actitud y no, por eso le hemos renovado. Entonces, seamos profesionales.
¿Ok? Hagamos las cosas bien. ¿Por qué? Porque de ahí nos puede venir una fila. Tal vez no estemos en ese puesto y la persona que llega, le dejemos ese problema. Y se van a acordar de nosotros. ¿Ok? Si genera un contrato de temporada de 14 días y el trabajador incumple faltando 2 días durante estos días, el empleador trató de comunicarse con él sin tener respuesta al cómo se procedería. Si me falta 2 días, no. Si me falta 3, sí, Melanie, por abandono de trabajo. Ya lo puedo sacar, cesar, le mando una carta a su casa, indicándole que ya no continúe, que el vínculo se rompió de acuerdo al artículo tal, del decreto legislativo tal, y se está procediendo a anular su contratación. ¿Ok? Melanie. Listo. Ilma Ponce. Buenas noches. En caso de abandono de trabajo, sí o sí le corresponde liquidación. Le corresponde liquidación, chicos, a toda persona que tenga más de un mes trabajando. Más de un mes calendario trabajando, le corresponde liquidación. ¿Ok? Sea lo que sea la causal de cese, le corresponde. Bien. Eiler Ascarus. Profesor, si hago una adenda por motivos de exceso de horas, ¿es posible que me rechace? Si hago una adenda por motivos de exceso de horas, ¿te refieres a horas extras? En principio no tendrías que hacer una adenda, ¿no? O sea, si quieres decir, a ver si te entiendo, Heiler, que le quieres subir el horario de trabajo, o sea, que ya no trabaje 48 horas semanal, de repente 52, 54. Si haces eso, estás incumpliendo con la ley y sí vas a tener problemas. Vas a tener problemas, tienes que mantener. No lo puedes obligar fuera del sistema. Recuerda que el marco normativo justamente es eso, es el marco. Es el que marca y nos dice, de aquí no te puedes salir. Este es tu área de trabajo. Si una persona cumple 5 años en un trabajo, puede ser nombrado, puede ser retirado. Si ya cumplió 5 años, Roxy, 5 años, tiene que ser renovado como indeterminado. Pero si hizo 4 años, 10 meses, 4 años, 8 meses, no. ¿Ok? Profesor César Guillén, una consulta. Si yo contrato a un trabajador por inicio o incremento de actividad, una vez que se cumplan los 3 años, ¿puedo contratarlo? Pues claro que sí. Es más, César, estás adelantándote a lo que voy a tratar ahorita, el punto de inicio e incremento de actividad. ¿Ok? Y luego recién pasar los tablets. Claro que sí. Heiler, disminuye las 10 horas a 8 horas. En realidad puede trabajar una persona 10 horas diarias. Lo que importa es que se respete las 48 horas semanales. Eso importa. Saca tu proporción. 10, 10, 10, tengo 30, 10 con el cuarto día van 40. Y sí que el quinto día lo tengo que hacer trabajar 8. ¿Ok? Y darle 2 días de descanso, 48 horas semanales. ¿Ok? Mayormente no lo hacen así. Y los que las hacen trabajar 10 horas diarias hasta sábado y no les pagan horas extras, están incumpliendo con la ley. Si ya lo vas a hacer trabajar 10 horas diarias y 6 días a la semana, 6 por 8, 48. Entonces, le vas a, entre las 8 horas, cubre su sueldo y el excedente de esas 2 horas diarias que más son sus horas extraordinarias del trabajador. Profesor, consulta, ¿puede despedir a un trabajador de contrato en el sede de mercado justificando conmemorándum por tardanzas consecutivas? Sí, se le puede hacer justamente por tema de reiteradas faltas, sí se puede, si lo retiran. Trabajé enero, febrero y julio y por salud estoy con licencia, me corresponde gratificación. Trabajaste enero, febrero y julio, y desde julio estás de descanso, Ingrid. Si estás de descanso, no vas a trabajar. Y sin goce de haber, profesor, sin goce de haber, y voy a empezar nuevamente en noviembre y diciembre. No, mira, si empiezas en noviembre, te va a corresponder la gratificación de noviembre y diciembre, el proporcional de esos 2 meses, pero por los otros días que has estado de licencia, ahora depende. Si has estado con licencia, por ejemplo, por salud, sí te corresponde. Pero si es una licencia sin goce, por motivos personales, no te corresponde. ¿Ok, Ingrid? Sí, es por salud, pero es en una institución privada. Es, digamos, más un tema estético. No, por una enfermedad, un autoinmune. Pero deberías tener en todo caso tus documentos médicos. El doctor te debe dar claro. Descanso médico. Si te da descanso médico, es una licencia con goce. Te corresponde la gratis. Claro que sí. Mm-hmm. Ok, muchas gracias. ¿Tú estás percibiendo sueldo normal, Ingrid? No, porque como no estoy laborando. ¿Pero por qué no te dan sueldo normal si estás presentando tus descansos médicos? Sí, no lo sé. No, si tú estás presentando descanso médico, sea por una institución privada, una clínica, igual tiene valor. Lo que sí se tiene que hacer es ir a esa salud y canjear el documento.
Porque normalmente la clínica te da un documento que es una especie valorada, o te dice que lo compres. Eso lo llena el médico tratante, lo firma, lo sella con su colegiatura y te lo entrega. Eso para efectos de canje ante el salud no tiene valor, ¿ok? Porque tiene que ser solamente el emitido por una institución propiamente médica del Estado. En este caso es e-salud. Sí. Entonces tienes Pues que lo ir que con pasa esa es que no especie tengo, valorada. Perdón. no tengo, disculpe, no tengo salud porque después de no haber trabajado 3 meses seguidos, salud te lo corta y no me atienden tampoco en el salud. Lo corta, mi estimada Ingrid, si es que has roto el vínculo, estás desempleada. No, no, Pero no, no si estoy tú, desempleada, estoy con permiso sin goce de haber. a eso voy. Entonces, si tú Sí. estás con permiso, con licencia, con goce de haber, como acabas de decir, por un tema de salud, uno, Sin te goce de tienes haber. que mensual seguir pagando. Porque tú estás preocupado. Tengamos en cuenta algo, voy a hacer un paréntesis. Cuando una persona supera los 20 días de descanso médico en el año, esa persona en automático genera lo que se llama subsidio por enfermedad, lo cual la empresa, escúchame, la empresa te tiene que pagar normal tu sueldo mensual. Obviamente no te va a dar horas extras, obviamente no te va a dar bono, porque no estás produciendo, pero sí tu salario fijado, tu sueldo, tus descuentos conforme a ley y si asignación familiar tienes, también te dará. ¿Por qué te tiene que pagar la empresa normal? Porque la empresa con los documentos médicos que tú presentas indicando que tú no estás yendo a laborar por un tema de salud que no sea estético, que me dice una cirugía plástica, eso no, que no sea estético, sea de salud, físico, alguna dolencia, enfermedad, lo que sea, sencillamente la empresa te tiene que seguir pagando con los documentos que tú le presentas a través de las trabajadoras sociales o el área de recursos humanos, canjea esos documentos en eSalud para luego la empresa solicitarle al mismo eSalud le reembolse el dinero que te pagaron a ti. O sea, la empresa te paga y luego recupera el dinero. Entonces, la empresa no pierde. Quien está sosteniendo tu sueldo o el sueldo de las personas en esta situación en realidad es el Estado. Las empresas pagan, como dije, te presto ese estado para pagarle, pero mira, aquí está lo que gasté, aquí está que realmente la persona está enferma, devuélveme ahora. Y el estado devuelve. Se llama subsidio por enfermedad. Señor profesor, no me han pagado nada desde marzo. Entonces, es ¿Usted un caso podría emergencial. asesorarme, por favor, de una manera privada? Sí, claro. Entonces, eso realmente está ahí muy, muy, muy raro, realmente. No, no hay. Si tú Y, has presentado los documentos claro. de salud, repito, salvo que sea un tema estético, hiciste No, la no, no. lipo, tenías esta regia No, no es palmeral, una no tienes enfermedad que pagar los autoinmune, sí. pero si es un tema de salud, o sea, obviamente no, y la empresa no, salvo que tu contrato lo hayan terminado vencido, o sea, hay que analizar varias cosas. Yo te pediría, por ejemplo, dame tu contrato de trabajo, dame tu última Sí, no, boleta, estoy nombrada, pero, estoy nombrada. bueno, nombrada peor todavía, 10 años imagínate. en la empresa. No, no hay forma. ¿De qué empresa es? Disculpa, para mandarle eso no. El IBNA. ¿Ah? El IBNA. El INDA, el Instituto Sí. de Inglés. Sí. Ok, bueno, no sé, me quedo sorprendido. Don Heller también, todo el mundo abre su cara de sorpresa. Ok, Sí, yo chicos, ya también estoy tenemos así, 12 me siento preguntas, mal. pero tenemos que avanzar. Tenemos que Muchas avanzar. Voy a gracias, contar. profesor, muy amable. Gracias a ti. Voy a contestar, a ver, puede ser la mejor de solicitarles. Ya, ok. César Guillén dice, profesor, si hay algún tiempo tope para la licencia sin goce de haber. Sí, César, un año. Un año máximo de un trabajador te puede exigir licencia sin goce. ¿Ya? Es un año. ¿Dónde queda para hacer el hecho? Ok, Jairo, no es necesario. Ojalá que se solucione su caso. Sí, la idea. Bien, chicos, comencemos. Y hubo un compañero que me había comentado sobre el tema de inicio e incremento de actividad. Bien. Este punto de aquí, este tipo de modalidad de contrato, básicamente se utiliza cuando es una empresa que recién va a iniciar, recién se forma, inicia sus operaciones, sus actividades, y cuando lo hace, contrata a las personas bajo esa modalidad y los puede tener un año bajo esa modalidad, porque está iniciando.
Pasado ese año, ya la empresa obtiene su primer balance, su primer margen de utilidad o pérdida, y ahí mira si continúa en el mercado o no. Pasado eso, si continúa en el mercado, ya cambia la contratación de inicio, incremento de actividad, a convertirse ahora la contratación en necesidad del mercado. Cambia acá. ¿Ok, chicos? Entonces, cambia completamente la parte ya de aquí, necesidad del, ay, no me deja marcar, ahora sí, necesidad del mercado. Entonces, no puedo tener todo el tiempo a la persona con inicio, incremento de actividad, no, solo funciona. Supongamos que soy una empresa y me expando y quiero ir o abro una sucursal de repente en Trujillo. Entonces, voy a hacer incremento de mi actividad. Entonces, voy a ampliar y esas personas de esa sucursal, las contrato. Pero pasado el año ya las tengo que pasar a la necesidad del mercado porque se convierten en personas necesarias para mi giro del negocio. ¿Okay? ¿Vamos todos hasta ahí? Pulgar arriba, ¿dónde estamos? A ver, ¿dónde están mis laboralistas? Pulgar arriba, ¿estamos? ¿Sí? Ok, entonces tenemos ahí. Tenemos reconversión empresarial, ese tipo de contratos cuando la empresa cambia de giro de negocio, da un cambio de 180 grados. Mayormente lo que hacen ahí las empresas es cesar a la gente. Cesarlos, liquidarlos, y no son pocos los que los mantienen con esa modalidad. Régimen a tiempo parcial. Tiempo parcial se refiere a las personas que no nos van a laborar las 8 horas. De repente nos van a laborar por horas, por menos tiempo. De repente va a ser un part-time. Yo les comentaba que yo, por ejemplo, brindo clases en instituto y universidad también, pero brindo clases de curso, de carrera. Y lo brindo domingos, diplomados, etcétera. Entre semanas también me ponen clases a veces. Entonces también, por ejemplo, este viernes me toca dar un taller masivo. Entonces mis tiempos son así, me ponen por horas, por tiempos, y mi contrato es parcial, porque sencillamente yo voy por tiempos específicos. Me suma mis horas tienen ya un costo, cuánto vale una hora de un taller, de un curso, de carrera, cuánto vale de un diplomado. Entonces te calculan y te generan tu sueldo. ¿Ok? Entonces eso es básicamente. Contrato de trabajo sujeto de modalidad. Básicamente abarca todos los anteriores, todo lo de acá es la modalidad que manejamos. Y el último que es el contrato de los extranjeros. El contrato de los extranjeros es bastante parecido a los contratos, por ejemplo, de necesidad de mercado, pero lo que diferencia es que tenemos que especificar más información referente al trabajador, al extranjero. Tenemos que tener más información, por ejemplo, como si se le va a reconocer alimentación. Alojamiento, el tema de los impuestos, si es un expatriado o de dónde está proviniendo. Entonces, y se tiene que adjuntar, que eso yo siempre resalto, el tema de los antecedentes policiales, penales, Interpol. ¿Eh? Entonces, eso para mí siempre, desde hace 20, 25 años que estoy en este tema, siempre he exigido a los extranjeros eso. Y hoy en día, con lo que vemos en la televisión, con mayor razón se debe exigir. ¿Ve, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Es parecido a la modalidad qué? ¿Cuál? El de sujeto modalidad. Sujeto modalidad abarca a todo lo Disculpe, demás. profesor, El de no, el contrato, disculpe, el contrato extranjero, usted dijo que es parecido a la modalidad. ¿Cuál? a la modalidad de necesidad del mercado, porque nace de acuerdo a una necesidad. Ahora, el contrato de extranjero, justamente se llama de extranjero, pero yo lo puedo destacar en cualquier servicio. Por ejemplo, en mi caso, a mí me ha tocado en algún momento traer personal de fuera, México, Brasil, Colombia. Entonces hemos traído personal, incluso de Sudáfrica, y los hemos traído, y su contrato es único, modalidad de extranjero, contrato extranjero. Pero lo podemos destacar para una obra, para un proyecto, porque ellos tienen tipificación y estructura diferente. El día de mañana, en la mañana, porfa, Sandrita, me haces recordar, yo le voy a enviar a Sandra todos los modelos de contrato que hemos hablado hoy día, toditos, uno por uno, cada uno en su archivo PDF, para que Sandra les haga a todos ustedes llegar y tengan su modelo. ¿Ok? Y ahí lo puedan ya analizar más a detalle si desean. A mí me encantaría, chicos, ya amo el curso, el tema, y me encantaría conversar más, pero tengo una hora que cubrir. Quiero que me comprendas, si no, Sandra me va a jalar las orejas. ¿Ok?
¿A qué se refiere a reconversión empresarial? Pregunta Silvana Chamorro. Es cuando la empresa cambia de giro de negocio, mi estimada. ¿Ok? De repente vende zapatos y ahora va a vender tal vez electrodomésticos. Cambia de giro de negocio. Bien, chicos. Entonces, aquí tenemos los diferentes contratos. ¿Ok? Aquí tenemos los diferentes contratos que existen en nuestro país, nuestro querido Perú. ¿Bien? Vamos a avanzar. Hoy hizo una pregunta y yo también le quiero volver a hacer. ¿El contrato del extranjero amerita descontar el 30% del salario? ¿El contrato qué? ¿Salario? No entendí, te escucho un poquito con eco. ¿El contrato extranjero amerita descontar el 30% del salario? A ver, no descontar el 30%. A ver, para empezar, la contratación de extranjeros es como la contratación de personal también con discapacidad, o sea, tiene un porcentaje de contratación. Yo no puedo tener en mi planilla 100%, 80, 90% de personal extranjero, no lo puedo tener, o personal con discapacidad. Por ejemplo, el personal con discapacidad me dice la ley que tenga que tener el sector público un 5% de toda su planilla y el sector privado un 3%. En el caso de los extranjeros, me dice que no debo exceder del 30% de toda mi planilla. Eso no lo puedo exceder. Si yo tengo 100 trabajadores, a lo mucho, no quiere decir que tengo que llegar a 30, pero a lo mucho debo tener 30. ¿Ok? Entonces, es el porcentaje, no de descuento, mi estimada, sino es el tope de cantidad de personas extranjeras que puedo contratar. Y lo mire de eso. Disculpe que le interrumpa, disculpe que le interrumpa, le explico. Lo que pasa es que recién fui a una entrevista de trabajo y me han dicho o sea, ¿estás consciente de que hay que hacerte un descuento, una retención del 30%? Ya yo tengo 7 años acá y ya es como la segunda o la tercera vez que me lo dicen. Pero yo no sé si fue que esa persona se confundió. A ver, lo que te pueden haber manifestado es que dentro de los porcentajes de descuento, estimada Jessy Lu, están los que son conforme a ley. ¿Ok? Acabo de poner un formulario de declaración jurada de cumplimientos ahí en la pantalla. Al igual que los peruanos, Jessy Lu, el extranjero, igual le van a descontar sistema de pensión. Ahora, dependiendo del puesto que hayas estado postulando, puede que tu sueldo aplique para el descuento del impuesto de quinta categoría. ¿Ok? Entonces, si yo sumo la AFP, sumo el impuesto de quinta, dependiendo del salario, ya puedes tener tú una retención o un descuento, como él se le dice, de un 20, 25 hasta 30%. Pero es por los impuestos conforme pagas a la ley, para todos los peruanos. No es que sea una exclusividad del personal extranjero. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí lo que tienes es lo siguiente. En este modelo que estoy proyectándoles, son requisitos para contratación de personal extranjero, qué es lo que debe tener, formulario de solicitud para aprobación de contratos, hay que pedir, y el modelo de contrato, por ejemplo, está aquí. Se tiene que tipificar muy bien los beneficios que va a tener. A ver, mensual, cuánto por año, todo lo demás, especie, vivienda, colegio, si tiene sus hijos, anual, todo se tiene que poner remuneración total para poder calcular. ¿Ok? Pero si tú observas dentro de lo que es el tema de descuentos, no es que se aplique una cláusula aquí que indique del 30%. Y lo que te estoy mostrando, Jessy Lu, es el documento emitido por nuestro ente máximo el Estado peruano, que es el Ministerio de Trabajo y Promoción. O sea, no hay forma. Lo que tal vez te habrán dicho es los impuestos conforme a ley. Eres consciente que te vamos a descontar esto. Ahora, yo siempre le sugiero al personal extranjero y también al personal peruano que cuando contraten personal extranjero, les pongan en la AFP, no lo pongan en la ONP, porque les van a hacer mucho daño al extranjero. El extranjero el día que se quiera ir a su país no se va a poder llevar todas las retenciones que le han hecho en la ONP, mientras que en su AFP sí va a poder hacer la transferencia. ¿Ok, chicos? Eso siempre ténganlo presente. ¿Bien? Ok. Pamela Castillo, tu manito está alzada. ¿Tienes alguna duda?
Yesilun, espero haber aclarado tu duda. Muchas gracias a ti. Bien, sigamos avanzando. Entonces tenemos el contrato, ya lo hemos visto también, a tiempo parcial, que no es otra cosa, que es algo que no supera el promedio de las 4 horas, ya le dije, es lo que se maneja. La suspensión del contrato laboral se puede suspender, sí, bajo dos maneras, la perfecta y la imperfecta. La perfecta es cuando temporalmente no se realizan las labores por las que fue contratada, pero tampoco se recibe remuneración. Y la imperfecta, cuando no se presta servicios, pero sí se recibe remuneración. Por ejemplo, en la imperfecta es básicamente por un tema de descanso médico, licencia por maternidad. Y esto ocurre, mira chicos, y eso va para la compañera que nos habló sobre el caso de su salud. Miren lo que dice aquí abajo. Caso que ocurre en las vacaciones o cuando una persona está subsidiada por enfermedad. ¿Ok? O descanso pre y postnatal. Ahí la suspensión imperfecta. ¿Qué quiere decir? Que no presta servicios, pero sí se recibe la remuneración. ¿Eh? Entonces sí se recibe la remuneración. Por ejemplo, aquí tenemos algunas suspensiones de contrato, invalidez temporal, en el caso de la persona que sufre un accidente y tiene temporalmente inválida la enfermedad por accidentes comprobados, en caso que sea una invalidez de aquí absoluta. Mayormente es cuando más del 60% del cuerpo del trabajador queda sin, digamos, tener movilidad. Básicamente ya hablamos de una persona que queda discapacitada de trabajar, ¿ok? Tenemos la maternidad pre y postnatal, que son 98 días, 49 que son pre y 49 que es el postparto. El descanso vacacional, por ejemplo, se considera también una suspensión imperfecta de labores. ¿Por qué? Porque no hacemos trabajo, pero igual cobramos nuestro sueldo mensual. El ejercicio de derecho a huelga también se considera siempre y cuando no supere los 30 días del mes. Término de contrato. ¿Por qué se puede anular un contrato bajo estos 9 puntos que yo he puesto o consideré? Fallecimiento del trabajador. Obviamente, fallece el trabajador, el contrato se extingue. Fallecimiento del empleador. También en el mismo caso. Renuncia voluntaria del trabajador. Terminación de la obra determinada o servicio por el cual se le contrató. Le contraté por una obra de servicio y ya terminó la obra, se terminó tu contrato. ¿Ok? O vencimiento de los plazos. Te contraté por plazo fijo, ya llegamos al contrato a la fecha. Entonces ya no está. Recordemos que cuando se hacen contratos de plazo fijo, chicos, el contrato de plazo fijo, desde que lo firmamos, nosotros ya sabemos la fecha de término. A veces he escuchado a alguien decir, ¿por qué no me han dicho que ya mi contrato no renovaba o que ya iba a terminar ahí? En realidad lo sabemos. Lo sabemos desde que lo firmamos que tal día termina. Y que existe la posibilidad de que nos renueven o que no nos renueven, o que nosotros querramos o no querramos renovar. ¿Sí? Pero no quiere decir que mi contrato va a ser el 31 de diciembre y me van a renovar el primero. Puede que sí, puede que no. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta, cuando hacemos plazo fijo, ya sabemos cuándo termina. El mutuo descenso. Mutuo descenso es un acuerdo entre el trabajador y la empresa. Ambos acuerdan disolver el contrato. Hace un acuerdo, un mutuo disenso. La invalidez absoluta, obviamente, si un trabajador se le queda inválido, absoluto, su cuerpo ya no puede trabajar, ya el contrato se disuelve, se ve el tema del seguro, de invalidez, y se le da su dinero correspondiente. La jubilación, si una persona se jubila, ya lo tengo que desvincular. ¿Sí? Salvo que la empresa decida tenerlo máximo 5 años más. El despido en los casos y formas permitidos de ley, los despidos justificables de acuerdo a la ley. La terminación por causas objetivas en los casos y formas permitidas de ley. De repente lo encontramos robando, de repente el señor falta mucho, de repente el señor genera conflicto, de repente un acoso, hostigamiento sexual, de repente el señor me filtra información, etc. Entonces cualquier causal que pueda haber. Contrato de locación de servicio, que es lo que nos falta, básicamente es lo que ya hemos conversado. Justamente son las personas que no tienen que tener nada que genere el vínculo laboral. No brindar herramientas de trabajo, lo que les decía, una computadora, un correo electrónico, el plazo definido y razonable. ¿Qué quiere decir? Yo contrato a alguien, una persona, para que me brinde un servicio y fijamos un plazo en el cual va a realizarme dicho servicio. No establecer un horario de trabajo para la prestación, lo que también les dije. No tiene que tener horario de trabajo, no tiene que marcar asistencia, no se reporta directamente con nadie para la ejecución de su servicio.
contratos escritos, aunque no es obligatorio formalizar los contratos por escrito, sí se recomienda para el contrato de locador de servicio hacer un contrato de locador. También le voy a pasar el modelo, ¿ok? Entonces se puede hacer un contrato para que quede tipificado para qué servicio puntual estamos contratando a esta persona. Bien, chicos, el día de hoy hemos básicamente conversado de los contratos que existen, las distintas modalidades que hay, las causales, incluso la contratación en adolescentes. Bien, el tema es amplio, el tema es muy delicioso en ir aprendiendo, pero el tiempo a veces, chicos, no se escribe. Así que les pregunto si existe alguna duda, hay algo que no haya quedado claro en la sesión de hoy día. Sí, profesor, brevemente me podría indicar qué es lo que tengo que hacer, a quién tengo que presentar el documento, por favor. ¿Sobre tu caso, Ingrid? Sí, por favor. En realidad, Ingrid, sobre tu caso no podría precisártelo brevemente, como te dije, habría que analizarlo. Voy a canalizar a través de Sandra con mi número para que te lo pase, o ella me pase el tuyo y ver cómo se te puede dar el soporte. Pero acá ya extenderíamos más la clase y me van a matar. Muchas gracias. Está muy bien, entiendo, muy amable. Sí, dice una cuando el trabajador se jubila, se le sigue haciendo los descuentos respectivos. No, si una persona, Silvana, ya se jubila, ya no le voy a descontar FP ni UNP, según sea el caso. ¿Ok? Ya no. Ya básicamente no le descuento nada, simplemente le pago su aporte de salud. ¿Ok? Entonces, eso, chicos, sería la sesión del día de hoy. En realidad, Heider, no puedo dejar mi número de celular, no lo permiten, pero con Sandrita coordínenlo, con Sandrita. No quiero pasar los estatutos de IT, tengo que, me rijo también un reglamento. ¿Qué tipo de contrato sería para un practicante? Esos son los contratos que se llaman de pasantía. También, Yemina, les voy a pasar el modelo. ¿Sí? Igual, esos contratos son bastante sencillos y más que todo son de formación, se le llama así, contratos de formación. Bien, chicos, ok, entonces ya habiéndonos pasado de la hora, les agradezco como siempre el tiempo, la atención que me brindan generosamente y ya conmigo va a ser para el día viernes, ¿sí? Viernes nos toca. Bien, chicos, no se olviden, el día viernes los espero, creo que ya nos toca hablar del tema de beneficios laborales, si no me equivoco, sí, beneficios sociales, vamos a hablar gratis, ETS, vacaciones, utilidades, todo lo concerniente a ello. Bien, chicos, gracias, es conmigo hasta aquí y le doy el pase a Sandrita. Sandrita, buenas noches. Ahí te...